Son mujeres luchadoras con cargos familiares y trabajadoras. Además, luchan por conquistar derechos en el medio rural. Juntas forman AFAMER y han celebrado el Día de la Mujer con un café tertulia en el Centro de la Mujer de Albacete. Es la tercera edición de este tipo de charlas en la capital. Solemos contar historias de vida de mujeres, donde de alguna manera su trayectoria personal y profesional reflejan el liderazgo femenino, y en este caso la hemos titulado Mujeres al frente de cargos directivos en organizaciones. Este año han contado la historia de Rosario Moreno Opo, es la presidenta de la Organización de Autónomos de Castilla-La Mancha, ATA. Su testimonio sirve de ejemplo para muchas mujeres. Contarnos cómo puede una mujer como ella, también madre de una niña y esposa, conciliar su vida laboral, personal y familiar. Yo creo que es la historia de una persona que, bueno, pues que cree en lo que hace, que trabaja poco a poco para ir siguiendo pequeñas metas y bueno, y que bueno, pues que la gente bueno, está interesado por mí y bueno, pero es la historia de yo creo del trabajo constante y bueno, de una persona que sobre todo defiende y lucha por lo que cree. Liderar una organización como ATA no ha sido fácil para esta licenciada en Derecho, diplomada en Relaciones Laborales y además madre y esposa. Un puesto puede decirse que directivo, que por ejemplo en cooperativas agrarias solo lo ocupan un 3% de mujeres en Castilla-La Mancha. La mujer, no solo por su capacidad para ser empresaria, que se está demostrando además en los últimos 5 o 6 años, donde bueno, pues está destacando como uno de los referentes en cuanto a la generación y perdurabilidad del autoempleo en nuestra región, sino también por su condición de madre, creo que bueno, pues que tenemos que ser objetivo número uno, no solo en la agenda política, sino en la agenda social de este gobierno. En el marco del Día de la Mujer todavía quedan derechos por conquistar. El ejemplo de Rosario Moreno Opo es tan solo un testimonio más de que sí, se puede.